Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el piloto monegasco Charles Leclerc, porque Charles Leclerc ya habla acerca de la polémica con su actual compañero de filas en Scuderia Ferrari, o sea, el español oriundo de Madrid, Carlos Sainz Jr. Como él dice aquí, creo que se ha exagerado. Bueno, como sabemos, el piloto monegasco niega que exista una tensión o una mala relación entre ambos compañeros del equipo Micelado Maranello y piensa que únicamente son dos personas bastante competitivas que buscan lo mejor. Y bueno, y todo hace indicar que Scuderia Ferrari renovaría para las siguientes temporadas tanto a Charles Leclerc como a Carlos Sainz. Y bueno, pero ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, desde la llegada del piloto madrileño, o sea, el español Carlos Sainz Jr., a Scuderia Ferrari en la temporada 2021, la relación entre compañeros fue muy buena. Siempre se mostraron haciendo cosas juntos y ayudándoles y ayudándose en todo lo posible. Y bueno, para este año hubo alguna ocasión, existió alguna ocasión en la que se saltaron chispa entre ambos, aunque no cambió nada cómo se llevan fuera. Y bueno, esto es algo que estalló más en las redes sociales con discusiones de fanáticos de los dos pilotos oficiales del equipo de Scuderia Ferrari. Bueno, por su lado, fue el mismísimo corredor monegasco quien salió a defender a su actual compañero de filas, diciendo que se exagera mucho. Y bueno, soy bastante activo en las redes sociales y que veo lo que se dice por ahí. Eso comenzó explicando el mismísimo piloto monegasco en una entrevista exclusiva del medio en el medio Motorsport, que dice así: se ha exagerado, creo que con Carlos tenemos una buena relación. Tal y como confirma el piloto del número 16, la relación entre ambos compañeros es buena, sobre todo ya que fuera de la pista comparten diversos intereses, aunque choquen en las competencias, porque ambos quieren llegar a lo máximo y existe también competitividad entre ellos. Y bueno, fuera del coche sabemos cómo trabajar juntos y nos llevamos muy bien porque compartimos mucho interés. Eso explica el mismísimo piloto monegasco. Y bueno, al mismo tiempo hay mucha competitividad entre nosotros dos, pero estamos en la Fórmula 1 y me encanta este deporte porque hay competitividad y creo que es genial tener eso. Bueno, acerca de los momentos de tensión, este año se vivieron varios entre los dos pilotos oficiales de Scuderia Ferrari, siendo en el Gran Premio Hungría cuando Sainz declaró públicamente que su equipo compensó los errores en la parada de pits para que quedase delante de él. Tampoco esto es nuevo, porque si se remontan al año anterior, se vio en ocasiones en veces parecidas, como la primera victoria del piloto español oriundo de Madrid en Silverstone, donde Carlos Sainz Jr. no aceptó dejar espacio frente a Leclerc, o ambos podrían haber perdido. Y bueno, y esto explicó el piloto oficial de Scuderia Ferrari: a veces se discute un poco por radio sobre algunas situaciones, pero es solo porque somos competitivos y ambos queremos lograr el mejor resultado posible. Son cosas normales. Creo que también viene con ser un piloto de Ferrari y estar bajo los focos, probablemente más a menudo que otros, pero no pasa nada. Al final, dentro del equipo, sabemos que tenemos una buena relación y que trabajamos por los mismos objetivos. Eso concluyó el mismísimo piloto monegasco. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.